A propósito del clima de laburo, yo creo que hay veces que la fortuna se nos cruza, pero también los deportistas saben con quién están y en qué contexto están. Entonces estaba José Montesano en la Villa Panamericana, en la Villa Olímpica, perdón, y aparecen Facundo Campazzo y Nicola Provítola después de la eliminación al día siguiente. Y bueno, y dale, sí, nos sentamos. Y a partir de ahí surge una especie de paso de comedia del cual termina formando parte del Océano de Checo. Son esas cosas que son fascinantes de nuestro trabajo cuando te pasan cosas que vos no imaginás. Lo compartimos. José, lo estás abandonando, viejo. ¿Qué pasa? ¿Estamos vivos? Sí, estamos en vivo, claro. Estamos en vivo. ¿Usted qué? Dejo el teléfono. ¿Qué? Dejá el teléfono. Es obvio. Dejá el teléfono. ¿En serio? Obvio, claro. Qué barbaridad este tipo. Bueno, lo dejo, pero también estoy usando las redes sociales para que lo vean en casa. Lindo, a vos te ven lindo. Tuiteando, me estamos esperando que la a vos te ven siempre en Córdoba. Claro, a él lo ven siempre en Córdoba y Margarita tiene que estar mirando esto y usa las redes sociales y se entera que Nico va a hablar a través de las redes sociales. Gracias por estar. No, es un gusto estar hablando con vos, Mosquito. La última vez que hicimos una nota fuerte... Un papelón. Fue con llanto y hoy no se va a repetir, que estoy bien tranquilo. Fue con llanto y fue, no sé para qué vengo, si no puedo hablar. Fue, pero para mí también fue fuerte en ese momento, ¿eh? Sí, yo me largué a llorar porque vos estabas con la pera floja y bueno, y me contagiaste y me quebré yo también. Valió la pena, bueno, estamos acá. Después de ese preolímpico, así que bueno, creo que sirvió mucho la experiencia de este juego olímpico, lo disfrutamos mucho, obviamente no nos gustó haber quedado afuera antes de tiempo, hubiéramos esperado algo un poquito más adelante, nos ilusionamos mucho, pero bueno, no, el torneo que hicimos, el grupo fue bueno, jugamos bien, hicimos las cosas bien, pero bueno, tuvimos mala suerte de enfrentar con Estados Unidos, ¿no? Sí, lo sumo a Nico, Gonza, y ya te van a escuchar. Tranquilo. Digo, un poco el objetivo era este, Nicolás, ¿no? Lograr la clasificación a cuarto, creo que como pocas veces estaba tan difícil el grupo, se logró, pero después el cruce, bueno, tocó lo peor quizá. Sí, sabíamos que el grupo nuestro era mucho más fuerte y que iba a ser mucho más difícil que el otro grupo, ¿no? Donde capaz el China y Venezuela estaban más abajo que el resto de los equipos. Pero la verdad que nosotros pensábamos que con tres victorias podíamos conseguir un mejor cruce, ¿no? Que el que nos tocó ayer. Y por diferentes resultados que capaz uno no se esperaba, Croacia termina primero, un rival al que nosotros sí le ganamos. Y se nos dio este cruce. Creo que sin duda lo que tenemos que pensar, más allá del resultado, es lo que hicimos acá, lo que transmitimos como equipo, lo que fuimos y cómo nos sentimos cada uno dentro del equipo, ¿no? Fue una muy linda experiencia para todos. Para los más viejos, un poco más emotiva. Para los nuevos, una experiencia nueva, ¿no? Y para conocer todo lo que es este clima. Así que creo que para todos hubo diferentes emociones. Gonza, te escucha Facu, que acaba de terminar su segundo juego olímpico. Sí. Nico estuvo ahí, fue el último corte en 2012, por eso está bueno que Nico haya tenido esta posibilidad de estar en Río. Te escuchan estos dos cracks, Gonzalo. Dos cracks que, bueno, ahora viene la mochila, muchachos, porque hay muchos que dicen, no seguimos. Bueno, ustedes háganse cargo, por favor, se los pedimos. Bueno, vamos a hacer lo posible. Por ahí tenemos uno o dos torneos más que los más jóvenes, pero bueno, al ser los bases, ser como el entrenador adentro de la cancha, tenemos que tener esa voz de líder. Y bueno, y seguir con, obviamente, los jóvenes, seguir con el legado que estas bestias no nos dejaron y están dejando. Así que respetar eso, el trabajo, el sacrificio, el respeto, que creo que eso es la manera de hacer las cosas bien, ¿no? Hay algo, Nico, sí, y Nico. ¿Qué opinas, Nico? ¿Estás de acuerdo con que tenés que hacerte cargo o no? Bueno, no. Él es el conductor de la cama con Facu, así que... ¿Cómo decía, Gonzalo? Eso, Nico, te iba a decir primero cómo va. Abrazo, y quería saber si coincidís en que es un tiempo en el que ustedes, siendo muy jóvenes, igualmente han tenido una experiencia suficiente como para poder decir, bueno, ahora hay una parte de expectativa que se pone alrededor de estos dos conductores que van a estar al dente, naturalmente, cuando llegue la próxima gran etapa, ¿no?
Bueno, sí había en el grupo divisiones, ¿no?, de edades. Nosotros con Facu estábamos un poco en el medio. Si bien tenemos 26 y 25, uh-huh. Parecemos veteranos, ¿no?, al lado de, claro, de Deck, de Brusino, de Garino, pero la verdad que no lo somos. Somos un poco inconscientes los dos todavía, pero sabemos que tenemos que hacernos cargo de la base, tenemos que ser líderes de todo este grupo y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera y a nuestra manera, ¿no? Él siendo Fabu Campazzo, yo siendo Nico, Pato siendo Pato, creo que tenemos que intentar ahora no imitar ni querer copiar cosas que han conseguido los demás, sí los logros y resultados, ¿no?, y ir por objetivos, pero ser nuestra propia historia cada uno e intentar conseguir cada uno la mejor versión posible de cada uno. ¿Existe alguna posibilidad de que ustedes nos ayuden a decir algo de Manu, por ejemplo, que nos haya dicho? Porque los periodistas, viste, nos encanta buscar palabras, frases. Mirá, se me ocurrió que Manu es el Usain Bolt de los triples, todas boludeces. Y quiero saber si ustedes están todo viviendo cerca de él y habiéndolo visto. Si hay alguna cosa que se puede decir de Manu que nos haya dicho. La pregunta difícil te las dejo. No. Bueno, lo más difícil es poder encontrar, ¿no?, algo que no se haya dicho de esta generación y más de Manu. Ayer, un poco en la cena de cierre del proceso y todo, se reían de la cantidad de libros que habían recibido estos chicos, claro, hablando de ellos, de su historia, de todo lo que consiguieron. Y no conseguíamos a nombrar todos los libros que se habían escrito acerca de ellos. Así que es difícil encontrar palabras, pero poder vivir la experiencia que vivimos acá, para nosotros los más chicos, poder jugar con Manu un torneo o el último torneo de él, ver cómo la gente lo aplaudía ayer cuando salía faltando 2 minutos, son cosas que nos van a quedar grabadas a cada uno, lo que él nos dijo, lo que él nos transmitió. También e intentaremos, obviamente, absorber todo lo que podamos de eso, de la experiencia, e intentar eso, poder transmitirlo a lo que venga, ¿no? Facu, liberándote de la pregunta difícil que decías, te pregunto, veía un repaso del torneo. Obviamente se acierta un momento, se falla en otro. Errores siempre se cometen en todos los trabajos y en todos los equipos se cometen errores, pero no parece ser un torneo en el cual haya que reprocharse cosas. El partido más complicado de todos, el que parecía perdido, se ganó, y se ganó de una manera increíble y maravillosa como fue con Brasil. Es difícil de explicar que no te equivocaste radicalmente y no llegaste a donde querías. Es como lo que es la mala suerte o este sistema de cruces que a veces ayuda y a veces perjudica. Sí, bueno, como dijiste, no nos tenemos que reprochar nada. Creo que fuimos, no sé si, bueno, no el mejor del grupo, pero uno de los mejores equipos del grupo fuimos. Y sí, por momentos hicimos un tremendo básquet, jugando bien, a lo que buscábamos, encontrando nuestro techo como equipo. Pero bueno, creo que un poco de mala suerte también en estos torneos, debe tener ese grado de suerte, de fortuna. Y nosotros no lo tuvimos y bueno, la pagamos caro. Hicimos un gran torneo y quedamos cuarto. La verdad que sí, por ahí nos da un poco de bronca, pero bueno, sabíamos que podía pasar, que iba a ser así, y lo afrontamos. Y fuimos a jugar contra Estados Unidos de la mejor manera y a ganar, obviamente, como siempre. También tuvimos el partido con Lituania, que lo perdimos, que fue clave para nosotros también. Sí. Pero bueno, era un partido que también, obviamente, son de los mejores equipos del mundo y jugaron bárbaro. Así que, quedamos cuarto y nos enfrentamos a Estados Unidos, que bueno, hoy por hoy están por encima del resto. Pero no tenemos que reprochar nada. Muchachos, les mando un gran abrazo y les agradezco infinitamente. Yo sé que esto lo hacen en gran medida por Mosquito, que ahí los persigue, los sigue, los busca, los sigue a todos lados, ¿no? Está acá sentado, Mosquito, no dijo ni una palabra. No, es que no tiene, no puede, está en el límite. Cuando se nos quiebra no lo levantamos más, sépanlo. No, está agrandado, sentado, tuiteando. Eso le queda un poco de bronca, ¿no? Que mientras nosotros trabajamos y ustedes se prestan, él tuitee, ¿no? Y anda a saber qué estará tuiteando.
No, no vi, no era la cuenta del canal, era una cuenta personal que tenía, así que no sé, tengan cuidado, ¿eh? Les mando un abrazo gigante, nada, hemos disfrutado mucho, solo lamentamos que ustedes no... ¿Puedo mandar saludos? Todo lo que quieras, me estás jodiendo, dale, todo lo que quieras. Porque después mi novia se me enoja. Quiero mandar un saludo a mi novia, que está viendo ahora. Que está viendo y dice que después siempre la pongo al último, sí. No sé qué. No, pero ¿cómo se llama? Porque, ¿sí? Consuelo. Un beso grande que está ahí atrás de la pantalla. Te extraño, Consuelo. Te extraño mucho, sí. Sí. Bueno, ¿qué crees que haga? Está bien. Está bien. Si te cumplo con mi deber, sí. ¿La pro? ¿Hasta para el qué? Hasta para el qué y Consu, yo lo cuido, quede tranquilo. Tengo. Sí, sí.